bonito, Fa. Y tú no puedes agarrar, pues, mamá. Al ver qué andas y qué humano te sentiste. La revisa la cocina. ¡Tu collete! Sí, mi amor, también. Mamá, ¿qué edificio quitar? Todo no tiene sentido. La luz está rotando, pero el lado oscuro no se mueve. Bueno, gracias. Y no quiero dejar pasar mi reconocimiento a un magnífico tacuarembóense. Ni que te voy a lavar la cara. Vamos a dejar a Shani. Le comí al hermano con leche. ¿Viste las agujas grandes que están acá? Dame esta aguja. Ahí está. La semana pasada nos visitó la gente del correo, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces, a través de dinámicas divertidas y de juegos, nos ayudaron a poder expresar, de alguna manera, todas las dificultades que genera el hecho de no tener una dirección concreta para andar. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes los problemas más graves que ustedes ven que pueden vivir por el hecho de no tener un número en la casa o el nombre de la calle en la esquina? Y uno de los problemas que hay es la entrega de facturas. Porque llegan a veces fuera de tiempo, de que cuando llegan, o a veces no llega y pasa en los días que tenemos que pagar. Es horrible por ahí cuando te preguntan tu dirección, no tener identidad, no tener cómo decirle, ya vivo en tal lado, tal dirección. Seamos un taxi. A mí me ha pasado muchas veces que si vamos a viajar, estamos con explicación a dónde están, qué lado, pero cómo y... Cada vez que llamamos la pañalera es un sacrificio que te lleguen los pañales. O siempre dejan el pedido por último porque es el lugar más difícil de llegar, como ya dice, sin tanta referencia. Digo que la dirección es así. Vivo del viajante, una cuadra por Ramón Rodríguez, de abajo, en la esquina, donde hay tres pinos. A la vuelta, mano izquierda, que teníamos el sauce. Ahora no tenemos más el sauce. Y ahora otra edición, la casa que tenía el sauce, está en el costadito de frente, de la veredita ahora. Tenía rejas verdes, pero como hay otros vecinos que también tienen rejas verdes, yo las pinté de azul. Pero ahora parece que el vecino vio que mis rejas eran azules y también las pintó de azul. La casa de la ventana celeste. La casa del auto. La casa celeste. La casa de la palmera. La casa verde cotón. La casa de las rosas. La casa de la oveja. ¿Dónde estamos? No, ¿dónde estamos ahora? Acá. Acá está el centro del barrio. ¿Eh? No, estamos acá. Churchill, claro. ¿Ah? Entonces la primera zona que vamos a abarcar va a ser todo este barrio Menéndez y después vamos a pasar al barrio Torres. Una compañera de grupo que estamos haciendo un relevamiento, viste que estamos trabajando en el centro del barrio. En conjunto con el Mides y Carden para la identificación de las casas. Sí, entonces nosotros andamos pidiendo autorización a ustedes. El recibo de la OCE para tomar el número de padrón. Así le traemos después el número de su casa, se lo colocamos. Sí, tengo número, pero no me acuerdo ahora. ¿No tenés el tipo de OCE y eso? 48, 57.
En estos días se le va a venir a colocar el numerito en la casa. Es gratis, no le sale nada. Hecho por un artesano de acá de Tacuarembó. Así que lo vamos a visitar. Muy bien, estos días para colocar el numerito. Vamos a la bueno, voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Laura. Debe ser esa casa ahí, primera, aquella de la reja blanca. ¿No es? 4.50. Sí, allá a la vuelta. Es una doña bastante chúcara, no sé si. Buenas tardes. Buenas tardes. Andamos colocando los números al señor. Ah, bueno, bueno. Queremos, por las dudas, usted nos podría dar el padrón para saber si es el número 432. Perfecto, usted, impecable. Acá. Poniéndole el número a la casa de la abuela. Así, ¿puedes decir qué número tiene la casa? ¿Dónde está? Sí. En esta casa vamos a colocar. Abajo del número, ¿te acordás? Ahora le va a quedar más fácil. Cuando le pongamos el nombre a la calle, después usted dice el 515 calle. Porque vemos que este es un momento en que las mujeres tenemos que expresarnos. Es difícil, es cierto, ahora en el público. Pero tienen que escuchar nuestra voz, que es una voz diferente a la de los valores.
Y el resultado de cuando las mujeres se unen y expresan su voz y trabajan por ellas es extraordinario. Y lo que ustedes lograron, mujeres. Esto es gracias a ustedes, por ustedes. El estar identificados como personas es estar incluidos en la sociedad. Pero también esa identidad va también de una de tener una dirección, un número y una calle en tu barrio. Especialmente un gracias muy grande a mis compañeras por darme la oportunidad, la responsabilidad de expresar nuestras vivencias vividas hasta ahora.